Buenas tardes, vamos a jugar al Minecraft y está la misma jugando, seguro. Hasta Rulo sin retorno. Le entramos. Vamos a entrar, un segundo. Entramos y salimos, entramos y salimos. A ver si me centro, que ya estaba descuadrado en la cámara. Solo quiero que salte la notificación Peggy Bear ha entrado a su mundo. Nos entramos y salimos. Ahí es donde morimos el otro día, donde matamos al guarden. Para que sepáis un poco más. Ahí matamos al guarden. Vamos a dejarlo tranquilo con sus cosas. A Rul lo dejamos con sus cosas. Nosotros nos vamos a minar. Hoy vamos a minar. Vamos a ir a la terracota. A por arena. Me tenía que marcar portal desierto. Vamos a marcar. Vamos a pescar antes de marchar. Vamos a aprovechar a la lluvia. Como dice el cuñado, la lluvia en Peguilla es una maravilla. Sí, voy un poco lag, sí. Acabo de escuchar el sonido todavía del cacharrazo. Mira, que aquí sacamos el arco. Con lag de sonido. Ahora me habrá puesto un gas. Pero ¿para qué entraste en mi mundo? Era una chica muy mona. Ah. Que trabajaba en Mercadona. De hecho, yo conocí a una chica muy mona que sí trabajaba en Mercadona. Mis 17 nivelazos. Venga, es infinidad y vamos ya a tope de power. Hoy es uno de los días que no han notificado. Pero bueno, me da igual. Pasaros por discos los que no estéis.
Ni me muevo, ¿Qué pasa la misma? Entré ahora en el mundo de Rulo y salí para que le saltara la notificación de que estaba en directo. O sea, para que le saltara la notificación de que lo había entrado. O sea, entré, debe decir, ¿eh? ¿Qué hace este en mi mundo? Y me salí. Sí, creo que quería mover todos los cofres que tenía en la fortaleza del Warden para casa. Nosotros vamos a minar, vamos a ir a la terracota, vamos a coger terracota, vamos a coger arena, vamos a coger y meternos en una mina. De las de allí, que allí son minas grandes y molan. Ah, ya lo hizo eso, vale. Es que como dijo ayer que lo iba a hacer. ¡Au, que sé, carajo! Hola, aldeano zombificado. De hecho, uno de estos me lo voy a llevar para casa. Un zombie de estos. Este no, otro que encuentre. Porque así lo curo. Y los otros se me ponen felices y contentos. Me rebaja a los demás también. A ver si sacamos algo mientras llueve. Bazinga boom. Hoy sí te pillé a tiempo, eh. Te has quedado bugueado, eh. Ya me iba a petar otra vez. Maldito creeper. Tengo que hacer un tejadito aquí, tío, para que no me moleste mientras pesco, tío. Cuando tenga mucho cristal, lo voy a hacer de panel, de cristal o de losa o de algo. Porque ya estamos todos chetados, con nederita a tope, todos guapos. Nada, no me da nada, tío. ¿A ti te da algo pescando misma? En plan. Poción, en plan. Libros, en plan. Cañas encantadas o arcos o algo. ¿O te pasa como a mí? Tienes la misma suerte que yo. Ah, no te has puesto a pescar, pero es una buena manera de conseguir comida a lo primero. Porque con tres de hilo pillas una arañita, un par de arañitas, te haces una caña. Y por lo menos pescado tienes, si no tienes cultivos, si no tienes nada. Está guay. Y puedes tener suerte que te dé algo encantado. O una zanahoria, o una patata, o algo. Tengo cultivo. Bueno, ¿tienes cultivo de qué? ¿Trigo? Yo te digo, lo mejor es la patata. El mejor cultivo que hay es la patata. Porque aparte que es de lo que más muslitos de vida te cura, te da experiencia al cocinarlo. Para tenía. Con patatas. Querrás decir. Patata. Patatuca, patatatuca. No sé si notificó o no. Voy a bajar un voltio. Está lloviendo, no podéis bajar. No, no notificó, ¿no? Twitch ya no me quiere en la plataforma morada. Pues se va a ir a tomar por culo. Thank you.
Míralo, tío. Tengo que tener un cuidado con estos bastardos verdes. Ostras, tengo yo la negra. Mira, me voy a poner aquí. Y al menos si revienta, no me revienta eso, tío. Me voy a poner allí, de hecho. Que me debería hacer la chisma de pescar aquí, tío. Y a todos los ojos. Ahora es una cagada porque llueve. O sea, porque llueve para matar enemigos, quiero decir, porque el arco no me da un anzuelo. Rulo está jugando, ya lo sé que está jugando. Por eso te digo que entré en su mundo y salí, para que le saltara como. Es que lo tiene con voz. Cuando le entra a alguien le salta la misma, ha entrado a tu tal. Entonces, para que le. Ay, que no quiero phantoms ahora. Lo único que quiero es pescar. Quiero aprovechar la lluvia. ¿Ves cómo? A ver. Es que se me apaga el fuego. Esqueleto buceando, un zombie por ahí, a su rollo. Pero ves que cada vez que tiras, sacas. Es rapidísimo pescar lloviendo. De hecho, es cuando yo pesco. Ya ando con leches de pescar. Un arco encantado, un arco encantado. Ahí está infinidad. Coge el catalejo para mirar dónde está. ¿Dónde está Rulo? Catalejo lo tengo en el Enderchess, me parece. Ahí está el arco encantado. Que acabo de sacar un arco encantado. Va a ser infinidad. Ya me descojono si me saca. Un libro, bien. De hecho, el otro libro que pescamos ayer era un libro súper tocho, ¿eh? De encantamiento. Que nos dio 10 niveles al descraftearlo. Hola, creeper maldito. ¿Sabes qué comí? Misma. Espaguetes. De los míos. No explotes. A ver, en el libro o en ese arco va a estar la clave. Os invito. No, pues hoy sí que no sobró nada. Me los hice rápido porque quería. Que hoy me llevo una alegría de la hostia. De hecho, estaba pensando, ¿qué hago de comer? Uf, hacer de comer hoy, mañana, tal, ¿qué como? Pensando que hoy era miércoles. ¿Y cuál fue mi sorpresa al descubrir que hoy era jueves? Y dije, hostia, mañana viernes, de puta madre. A granel. Suelo hacer para que sobre, pero hoy hice pocos. Le metí mucha mandanga, o sea, le metí chorizo, panceta, le metí jamón. Es que lo tenía empezado. De esas cosas que me sobraron en la nevera. Entonces es cuando hago pasta. Cuando veo que tengo un paquete de jamón ya lo he empezado. Un paquete de dos salchichas he empezado. Tal, no sé qué. Pues digo, ¿qué hago? Pues pasta. ¿Qué pasa? ¿Para qué dices nada si no invitas?
Pues iba a ir al que tal hoy a comer. Pero dije, hostia, igual es que está cerrado a la hora de comer. Tenía así medio antojo de. Porque quería comer rápido y ponerme a. A darle mandanga aquí a esto. En cuanto duerma, los Phantom ya no aparecen. Lo que pasa es que llevo unas cuantas noches sin dormir. Por eso me aparece esta gentuza. Que les tengo que hacer una trampa. De hecho, acabo de ver a uno bugueado. No, no está bugueado. Bueno, aquí al menos no me explotan. ¿Por qué viene la Ju? No, no, es Berrock. Es Berrock, bro. ¿Dónde está ese esqueleto? Pesado. Ahí. Uy, ese arco. Ah, no, no es un arco encantado. Lo que pasa es que el pack de texturas está guapo. Ayer estuvimos minando netherita. Y hoy me voy a ir a minar minerales. Y luego ya haremos la casa y toda la movida. Vamos, que nos vamos, Rulo. ¿Te saltó la notificación cuando entré a tu mundo? Sí, ¿no? Tengo un libro y un arco, Ra. No sé qué me habrá dado. ¿Quieres entrar en una serie? ¿De Berrock? No, 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 te lo agradezco. Pero ya tengo bastante empezado. Tengo demasiadas cosas empezadas. No me da la vida para más. Sí, entré y salí para que me vieras que había entrado nada más. Se acabó. Es que no tengo gente. Pero en Berro, ¿qué estás jugando tú? O en Java. A dejar aquí todo lo que hemos sacado. Espero que sea. Mira, si sacamos. O sea, vamos bastante ya equipados. Ahora vamos equipados bien. El pico, la espada, vamos fuertes. Nos falta el arco terminar de chetarlo. No me gusta ese arco. Empalar 5, ¿qué dices? Irrompible. Este lo voy a juntar porque es un irrompible 3, poder 3 y yo tengo un poder 3 irrompible 1. Entonces lo termino de chetar. Y ya me hace un power 4. Bien, me faltaría infinidad en ese arco. Bien, poco a poco vamos juntando el arco. Este libro para desencantar porque esto no lo quiero para nada. ¿Pero qué juegas en Java o en Berrock? Morazán. Bueno, vamos a ir a la terracota, a explorar la zona de terracota y a explorar y a coger arena y materiales en las minas de allí, en las grutas y toda la pesca. Y tenemos que empezar a hacer la casa y todo eso. Que no sé lo que voy a hacer, pero me apetecía minar hoy. Ah, estás en Java, vale. Es que yo Java no lo tengo, nen. Solo Berrock. Pero te lo agradezco igual, ¿eh? Si es Java, si es Berrock. ¿Cómo que? ¿Tiene las dos o qué? Dieciocho. Puñetazo uno. Queremos puñetazo, tío. Es que luego no le puedo poner infinidad a este arco, ¿no? Si tengo cuatro ya. Solo se le pueden poner cuatro a las herramientas, ¿no?
2, 3, 4. 4, 2, 3, tengo 3. 2, 3, 4, 2, 3, claro. Ah, te confundiste, es berro. Vale. Le meto un power 4. Pero es que no quiero puñetazo, tío. Irrompible 1. Es que lo hago power 4. Lo hago power 4. Pero también tienes canal de Twitch, ¿no? Sí, ¿no? Te sigo, joder. Si juegas Minecraft y subes Minecraft, te sigo, hombre. Y así te echo un ojo un día, que esté. ¿Ya que te has pasado? Y así te echo un ojo un día. Uy, si es del móvil es una cagada. Honduras, ahí tienes mi follow, nen. Y si un día estoy por ahí y tal, pues si quieres me paso y echamos una party. También jugamos Fortnite aquí y tal. ¿Lo encanto o no lo encanto, Ra? ¿Qué decís? Le meto Power 4 y sacrifico luego no poderle meter. Es el pack de texturas, este está guay, es. Está chulo el pack. Lo que pasa es que lo que te digo, mira, tengo que. O sea, llegamos a esa aldea. Te voy a hacer un resumen. Hay un pueblo. Cogimos el pueblo, robamos dos aldeanos, nos hicimos la trader house aquí y medio nos asentamos aquí. Hicimos un poco de comida y un poco de cultivos y algo de animales. Quiero despejar todo esto y aquí hacer las granjas de hierro, hacerme la casa, una granja de mobs, una granja de creepers para pólvora cuando vayamos por el litras. Y demás, y demás, y demás, y demás, y demás. Rulo, sacrifico. Le meto Power 4. O me guardo este arco. Es que Power 3 ya tengo. Con Power 3 ya me rompible y vamos bien. Es que no quiero puñetazo, no se lo voy a meter. No se lo voy a meter. Lo dejamos aquí para futuros encontronazos. ¿Cómo vamos con el chest? Esto no lo vamos a llevar. No queremos diamantes. ¿O sí? Sí. Sí, pero no lo puedo meter luego. No, no, que digo que vi en tu Twitch que le di ahora a seguir que eres de Honduras. No llevo más, ¿no? Comida llevamos ahí, vamos a llevar encima unas Ender Pearls. Y ya está, nos vamos a la terracota. Luego si hubiera que sacrificar algo ya lo tiraremos. Vamos a coger comida y nos vamos. Un stack porque tenemos otro en el chest y arreando que es grande. Venga. Sí, pero si le meto ya tendría. Sí, lo vi, sí. Te digo que si se lo meto, ya me quedaría el arco con cuatro encantamientos. Ya no le podría poner infinidad, y es lo que quiero. Y de un Power 3 a un Power 4 tampoco me va a haber tanta diferencia. En el mundo de stream. ¿Quieres entrar al mundo de stream? Pues te aconsejo jugar. Mejor consejo, jugar a lo que a ti te guste. Y olvidar lo que te digan los demás. Tú juega a lo que te guste. Se puede meter 5. Ah, bueno.
Pero luego sería carísimo, da igual. Tú juega y juega a diario y no mires cuánta gente tienes conectada, ni cuánta gente no, ni los seguidores, ni nada. Tú juega, disfruta, pásatelo bien. Y ya está. Y el que entre, te vea y le mole lo que haces, se queda. Y el que no, pues adiós. Tampoco te interesa tener a nadie que no disfruta con lo que haces. Es así de sencillo. Nos vamos. Y lo digo como si llevara ya aquí, no sé, 50 mil millones de años, pero no. Mira, ayer estuvimos 4 horas cogiendo netherita. 4 horas, ¿eh? El directo fue todo de España, somos de España, el norte de España. Aquí mi moderador es de aquí también. Pero te digo, ayer estuvimos cogiendo 4 horas de netherita. ¿Te crees que estuvo alguien las 4 horas? Los cuatro que tengo aquí, que son los que me interesan. Es para lo que hago, para el que hago los vídeos, para la gente que se lo pasa bien aquí. Estamos de charleta, nos contamos nuestras cosas y ya está. Bueno, he dicho, no me dejas acabar, lo mismo digo para la gente que estamos aquí de continuo, 4 o 5 personas. A mí me vale. Si es pasar el rato jugando a lo que te gusta y ya está. Por eso te digo, nosotros jugamos Fortnite, jugamos a algún juego de miedo, jugamos Minecraft. Lo que nos apetece. Y transmitir, pero no sé. Pero ¿desde dónde juegas? ¿Desde Play o desde ordenador? Harry Potter también. El Lego Harry Potter. Los Lego hemos jugado unos cuantos Legos ya en el canal, ¿eh? Juegos variados, básicamente. Tienes un amigo que es de acá. Ah, juegas con el móvil. Es que transmitir con el móvil sí que no te sé. Yo transmito desde Play 4. No sé cómo va el tema de hacer directos desde el móvil. Eso sí que ya no te sé. Tendrías que ver un tutorial o algo que te explicara cómo va el tema. Hola, señor del desierto. Esto es lo que quería apuntar. A ver. 2,59. 80. Menos. 2. Ahora ya podemos explorar tranquilo. Pero juegas con control de play, vale. Yo juego. Tú miras lo que es la vida. Yo juego. Yo juego en Play 4 con teclado y rato. Así que mira. Bueno, nos vamos a la terracota. A ver si encontramos alguna mina natural. Se va a hacer de noche. Tenemos que explorar todo este desierto para coger, aquí coger arena y las de la leche. Oh, me vine con mucha cagada de esta. A ver, vamos a hacer un cofre allá al lado del portal y dejar materiales. No, pero juega desde móvil con mando de Xbox. Creo que le entendí, ¿eh? Casi no traemos madera. Ah, en el chest hay madera, vale, entonces no tengo problema. Vamos a hacernos aquí. Porque como por el Nether vamos a dejar mucha mierda. Vamos a ir cogiendo mucho residuo. Allá tenía una mesa. Muy bien, Fer, estás en todo, hijo. A ver. 16, dos cofres.
aquí vamos a dejar todo esto. Ponen nervioso los ruidos de estos porque parecen aldeanos los condenados. Nos llevamos un stack de bloques para movernos y fuera. Hola, señor del desierto. Cerrar y los Android a través de la URL con tu PC o celular. Yo te digo, desde el ordenador no tengo ni idea. O sea, desde el móvil no tengo ni idea. Pero hay tutoriales y hay movidas donde puedes informarte cómo va el tema. ¿Solo es este cachito de terracota? Ah, no, para allí hay más, creo. Yo que me quería... Mira qué bonito. Yo que me quería meter en una cueva de terracota. A ver esta si hay y baja. Pero me quería alejar un poco más, porque ahí ya nos metimos el otro día. O sea, nos metimos en la del desierto. A explorar un poco. Pues no va a haber mucha terracota al final. Pensé que era un desierto más amplio. Ah, bueno, aquí también son caros, ¿eh? Pues nos vamos a ir hacia el desierto, entonces. De que no hay terracota. Pensé que iba a haber más montaña de terracota. Son cachitos solo. Porque aquí volvemos al mar. No, nos vamos a ir al desierto directamente, a explorar el desierto. Vamos a rodear y nos vamos. Es que aquí entramos el otro día, yo creo. Yo creo que entramos aquí el otro día. En la otra zona. ¿Esto es arcilla o es arena? ¿Qué es esto? Arena de colores, ¿y esto? Esto sí es terracota. Terracota naranja. Lempiras. ¿Cuánto es eso en euros? Agua y agujero que baja hasta abajo. Que por donde bajamos el otro día fue por aquí, sí, fue por esta. No va a ser tan grande, yo pensé que iba a ser más grande el desierto, si no nos vamos a explorar, ¿eh? O para allí se extiende. Para allí se extiende. Pues por donde acabamos de venir. Por donde acabamos de venir, ¿eh? O sea, no es un desierto tan grande como yo pensaba. Mira, ya hay un agujero, nos vamos a meter por aquel agujero de allí. Y a ver qué pasa. Creo que 1600. Bueno, sí, es el precio que tienen. No, aquí los hay más caros todavía, ¿eh? Aquí suelen ser bastante más caros. Uno de 1600 está bien. Bueno, bien, ya te montas un ordenador, un PC, no un portátil. Oh, agujero de agua, tío, ¿qué dices? Venga, a ver si baja. Vamos a ver si baja, que no baja. Hola, gorrión, ¿qué tal? Ganamos en euros, pero es muy poco lo que se gana aquí en España.
No, que me ahogo. Quita. Tengo un miedo a las profundidades minecraftianas. Nah, no es tan grande, tío. Yo pensé que iba a ser más grande. Pues venga, nos metemos en el agujero ese grande y volvemos a explorar. Y arreando, que esa mina estaba a medio hacer todavía. Había mucho sin minar. ¿Vas a currar? No vayas, gorrión. Di que estás malita. ¿Esto es agujero baja? Si esta es la zona de... metemos por aquí y ya está. Esto ya está minado. O sea, esto ya estaba mirado. Por aquí ya habíamos empezado. Creo. Ah, no, pues no hay antorchas. Fue por el otro lado antes por donde entramos. A ver, hay que sacar materiales. Como hierro que acabamos de encontrar ahora. Carbón y demás familia. Si sacamos diamante, pues mejor, pero tampoco es la preferencia. Cubierzo, está. Es que está Scooby. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal estás? Mira un creeper. Casi me tiro hacia abajo, chaval. Ahí sí que no me salva la queda de pluma, tío. Uf, 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 uf. Ahí sí que no me salva la caída de pluma, ¿eh? Ahí sí que había clip. Ahí sí que sí nos hacemos papillas puleva. Vamos a iluminar un poquito. Ese es mundo propio. Sí, este es el mundo. Este es mundo propio. Este es mi survival que empecé el día 1 de enero. Pero igual hacemos un reel o como se diga para que entre más gente. Creo que hasta no sé cuántos. Cuando tengamos este ya un poco muy avanzado para no aturullarme con dos mundos a la vez. Por eso te decía que no quería empezar otra aventura más. Pagaste el reel, vale, sí. Sí, eso es lo que voy a hacer. Yo voy a pagar un reel. Se pronuncie y hasta 10 es, me parece, ¿no? De hecho ya lo tuvimos ahí mi hermano y yo uno o dos ya hemos jugado y en un mes o así más o menos pues nos equipamos para ir por el dragón y mandaka y en el último reventamos las casas. Oh, qué bonito, ¿no? Mira qué cascadas. Besos, no ocurres mucho, gorrión. Este es un zombificado, un zombie, este, o sea, un aldeano. A ver, venga, a dormir, que yo también tengo. Y eso, básicamente ahora ya vamos bastante. Ahora morimos por, yo qué sé. Ahora igual caemos y nos metemos en la guarida del guardián y nos mata.
O por una caída de demasiada altura. Si no, yo creo que ya no morimos. En el hardcore que hice, creo que iba menos equipado y matamos al dragón en difícil. O sea, tampoco. Pero por ejemplo, nos hacía falta hierro, o sea, productos básicos de Minecraft. Mira, peluche. ¿Por qué lo llevas? Pues porque da experiencia, básicamente. Y los bloques son muy feos con este pack de texturas de lapislázuli. ¿Dónde está la cascada? Mira, mira la que tocha. Vamos a ir limpiando las alturas más o menos. Wow, tío. Es que se han pasado con la actualización. El día que hicieron la actualización de las cuevas fue muy heavy, ¿eh? Es que tú, mira, pisas ahí ahora mal y para abajo. Y ahí quedaste. Tendrías que hacer una salvada muy heavy. Sea, vamos a buscar un sitio de bajada un poco más seguro. Es que vaya corta hay aquí, ¿eh? Vaya caída hay aquí, ¿eh? Ojo, cuidado. No me pongas ese bloque trampa. Vamos a ir sobre seguro. Y en cuanto lleguemos a una zona que no podamos avanzar, pues nos tiramos para abajo y ya está. De hecho, ahí hay agua. Allí podríamos saltar, que es todo agua, ¿no? Si hago. Eso es gravilla. Si hago así. Ah, no, no es gravilla. Uf. Me estoy viendo abajo y vosotros también. Hacer antorchas aquí en el borde del acantiludo. Sí, hombre, voy a bajar con agua, pero quería ver si había una bajada más natural. Podría saltar ahí a ese agua. Sí, patista. La misma está sufriendo ahora al verme así en el borde. Llegaría, pero no sé, tío. Bueno, nos vamos para abajo. Es que no se puede bajar de otra manera. Natural es el yogurra y ya está. Vale. Nos sigue cayendo nuestro agua. Peces de estos. Mira, tengo que coger de estos para hacer cartelitos. Es mucha lava lo que hay aquí, ¿no? No hay ni un mob, ¿eh? No me gusta que no haya mobs. ¿Sabes qué significa que no haya mobs, no? O sea, no hay ni uno aquí abajo, ¿eh? No me gusta un cagao. Eso. Oye, que no hay ni uno, ¿eh? Es todo agua. ¿Cómo que quieres que haya ya? Pero yo me entiendo. Tú sabes por qué no hay mobs, ¿no? Me dijiste que el resto no me hacía falta. Vale, ya hay mobs. Ya hay. Mopetes. Está durmiendo la siesta. Sí.
Tengo que pillar piedra normal también para hacer la casa luego. Para la casa no, para la... Para hacer luego las granjas que la hago con la piedra esa. Pero lo voy a pillar con un toque de seda y ya está. Así luego lo meto en la piedra de afilar. Y ya estaría. Huesos, esto sí que no lo llevamos. Bloques de huesos. No tengo ya espacio, tío. Ya tengo tanta basura. Los ancestros de Lucifer vagaban por estas llanuras. El señor del Averno, señor de la Nederita, escapaba de un creeper que acaba de estompar. Y casi tiro el Ender Chest, chaval. Me ha dado un lingote, en serio. Ah, me tenía que darte una poción de resistencia contra el fuego. Así probaba lo de el nadar entre... Que es que no tengo ese desafío, tío. ¿Estás a qué? Estoy avisado. Venga usted aquí, señor Enderman. Que tenga que venir a una cueva a cazar Enderman, si es que tiene traca, eh. Venga, venga aquí, míreme a los ojos bonitos. Y antes cuando empezaba a jugar a esto, iba así, agachado y cerraba yo los ojos para que no me viera. No te quemes, tonto, ven. Vale, ¿para qué quiero tanto slime? Para hacer bloques. Mi diseñadora de interiores no está. Esta es la cascada tocha que veíamos antes, no sé. Y allí vi algo. Más zona. Oro, oro sí que necesitamos. No me tires para abajo. Es hierro, no es oro, tú. Es oro, es que es. Esto es oro. A ver, nos lo cambiamos por... Zanahorias, ¿no? De hecho, tenemos que plantar zanahorias. No las tenemos ni plantadas. Está ese arquero. Estás ahí, ¿eh? De que estoy avisado. Que me cuenta las cosas a medias o no me entero a medias de las cosas. Me hace raro que en toda esta explanada no hayamos encontrado nada de diamante, tío.
cerrar. El reflejos me llamaban. No sé a qué dices que estoy avisado. Mira, la misma, mira, mira, fíjate. Esta es una buena manera de escapar de una situación crítica. Te encierra uno, tiras una enderpearl y sales donde cae. Eso no te lo enseñó Rulo. Aviao. Ah, aviao. Estoy aviao, te entendí avisado, tío. No sé leer, no sé diré si creo. Tendríamos que ir al portal. Es que ya quiero ir al portal, tío. Ya quiero ir a buscar el portal, tío. Ya es un poco. Querer avanzar demasiado. Demasiado rápido. Uy, uy, casi me caigo. Vale, nen. Haz caso a tu madre en todo lo que te diga. Que si no me riña a mí luego. Pásalo bien. Pásalo bien, Manu. Uf. Ahí me la jugué, ¿eh? Me la jugué en el salto. A ver, vamos a ir para allí, que está sin iluminar. A ver qué nos encontramos. Bueno, al menos estamos leveando, que también luego nos va a servir. Por si queremos hacer libros o queremos hacer algo más. Ni un diamante en toda esta zona, ¿eh? Ojo, cuidado. Estás aviado. Porque aquí ya estuvimos, ¿no? Eso está sin iluminar. No, ahí es donde empezamos. Dios, qué pesadez de bicho se va. No están dando tanta flecha como... Antes daban más flechas, ¿eh? Oh, un creeper... Ahora que lo pienso, un creeper eléctrico sí que me la puede liar parda. ¿Qué me está pegando? Un creeper eléctrico sí que me la puede liar parda. Eso es igual, sí que me revientan. Aunque esté con la armadura como la tengo. Con esta armadura. Igual sí me la revientan. No me acuerdo lo que quitaban, pero quitan un cojón. A ver, vamos a explorar aquí. Te digo, si nos llenamos el inventario de mucha mandanga, lo pasamos al chest y ya está. No hay ni un diamante, tío. También nos hacen falta que pulimos diamantes, que es una locura. Bueno, vamos a coger oro, en tal caso. Madre mía, es que no los veo. No llego, no llego. No hay nadie. Mira, no tenía cómo salir. Gracias por abrirme una puerta. Vale, aquí ya se hace más grande esto.
Es rarísimo, ¿eh? O me lo parece a mí. Yo no estoy en la altura suficiente. Menos 46. Hombre, tendría que estar un pelín más bajo, pero tampoco mucho, ¿eh? Tenía que haber algo de diamante. Es la camiseta de Basinga, que no me da suerte. Algo interesante para bajar. Mira, menos mal, un diamantillo. Illo. ¿Dónde está ese esqueleto maldito que me está acribillando? Hombre, un mini yo. Ah, estás ahí en la oscuridad. ¿Ves cómo yo también tengo? A ver, ¿qué nos quitamos? Nos quitamos nada. Se han pegado entre ellos, venga. Otro. A ver. Vamos primero a coger esto. Ahora tiramos esto, granito y esto. Cómo lo acabo de jugar ahí. Al picar así. Vale, ya, esto ya empieza a ser grande. Oh, aquí estuvimos. Vámonos, vámonos para arriba. ¿Qué casa hago, tío? Es que igual el finde me pongo a hacer la casa. No sé todavía lo que voy a jugar ni lo que voy a hacer. O por lo menos tener un diseño en la cabeza de lo que, de la casa que quiero hacer. Aquí ya estuvimos, tío. ¿Qué casa hago? La misma. Hay nada en serio. Una pared. Sí, una pared, tú. Una casa de muñecas, dice. Hacemos Hogwarts. Eso es una fumada. Eso es una salvajada, ¿eh? Dieciséis y 64. No, pero déjala hecha. ¿Para qué la vas a tirar? Déjala hecha, haz otra. Si será por materiales. Así luego dices, mira, esa fue mi primera casa que quería hacer. Luego lo hice.
Aquí ya vinimos. Ah, vale. Madre mía, Rul, es el portavoz del mundo. Bueno, pues hierro. Pues vamos a ir de aquí, vamos a ir a otra mina, ¿eh? Esto ya está limpio. Esto está limpio. Igual cogemos un barquito y nos vamos a navegar. Ahora ya sabemos dónde está. No muy lejos, tampoco queremos irnos a Constantinopla. Pero también tienes que pensar que este desierto iba a ser más grande. Aquí no hay nada, ¿no? Voy a bajar para nada, ¿no? Preguntas y yo te respondo a lo que tú sabes, Mona. Venga, peta. Lo tomo por saco slimes. Vale, nos vamos a ir de aquí. ¿Eso está mirado? Sí, ¿no? Tres veces está mirado esto ya. Igual hago la que hago siempre, tío. Es la misma, la que tengo en el otro mundo. No sé, pero es que quería hacer otra distinta. Mira, diamante, ¿dónde nos dejábamos diamante tú? Y hemos pasado por aquí 13 veces. Con agua. Obsidiana, no sé si tengo en el chest. Sí, ya sé lo que quieres decir. Iba a decir luego si eso pica obsidiana, pero estamos en una cueva, la puedo picar aquí. Quince, vale, me puedo ir. Vamos a coger un poco más. Me traje seda, sí. Pero vamos a guardar ya, por ejemplo, un stack. Los diamantes. Y nada más. El otro no lo, aún lo podemos stackear. Vamos a coger un poco más de madera. Tampoco traje tanta madera, pensé que había traído más. Sí. Voy a aprovechar ahora. Porque creo que la obsidiana que tengo es la que tengo en el inventario. O sea, la que tengo en el cofre. En casa creo que no dejé ninguna. Porque el día que fui a hacer el portal al otro lado, me la llevé toda. Entonces aquí que tenemos por un tubo, pues vamos a picar un poco. Y como vamos con eficiencia y la picamos echando leches. Estoy aquí, que no me molesten, popapol. Vivan los aldeanos, porque si no, este juego ya...
Si no es por los aldeanos, madre mía. Aún estaríamos en la edad de piedra en Minecraft. Con hierro y pasando las más canutas que canutín. Solo el hecho de poder picar la obsidiana así ya es God. Vaya. ¿Por qué no vienes para aquí? ¿Por qué no viene hacia mí la corriente? Que es la. Es el mundo que es plano, Rulo. Bueno, con esto yo creo que vamos sobrado ya, ¿eh? No voy a coger más, tampoco nos vamos a calentar. Ahora cogiendo 10.000 millones de obsidiana. Tenemos 24 más otras 12 o 13 que tenemos en el otro lado, vamos bien. Un bioma de champivacas estaría todo top. Tú sabes que yo hice un bioma. Convertí una isla de champivacas en survival, lo hice. Rulo, ahora que te estamos contando cosas. Convertí una isla de champivacas en una isla normal, libre de mobs. Y dirás, ¿cómo? Pues con agua. No es que tiene la tierra esa específica de las champivacas. ¿Qué es esa tierra? No sé cómo se llama. Pues tú la mojas y queda tierra. Y lo que hice fue que se quedara tierra normal y luego plantar verde, o sea, brotes con toques de seda verdes. Y la convertí en una isla sin un bloque de esos. Y de hecho me hice la base ahí. Y tú dirás, ¿a mí qué me importa? Bueno, pero eso es un dato minecraftiano. Sé que eso se lo voy a hacer al Rich y lo hice yo. A Ricardito, se lo voy a hacer y lo hice yo también. La tienes que inundar entera. Y cuando se le vaya la ponzoña, pues plantas verde y crece verde. Y te queda una base sin libre de mobs. Porque en esa isla, como es pacífica, pues no hay bichos. Me ha dado palos esto. Vale. Este es tonto, se acaba de comer la lava. Vale, salimos y nos vamos a otro lado. Pues yo pensé que iba a haber más terracota, tío. Que era un bioma de terracota y no, es un desierto con. Salpicado con 4 granos de terracota. A ver, bloques innecesarios ahora mismo. ¿Por qué no cae la lava? ¿Por qué no escucho? Mira, este rezo me está ocupando. Pólvora tenemos. Vamos a ir quitando. Esto lo vamos a hacer bloques. Creo que se puede hacer bloques así, ¿no? No, necesitamos mesa. Me venías a la traición, ¿eh? A tirarme contra la lava. Vamos para arriba. Y nos vamos a ir a navegar. Porque no es tan grande la zona, entonces si me meto en otra cueva del desierto este que tenemos, nos va a sacar aquí. Vamos a venir aquí porque es toda la profundidad. Lo que está debajo de toda la isla va a ser esto. ¿Puedo subir más? Así esta zona cuando vea rojo es que ya supe, ya sé que estuve.
Ah, que es que tengo la alcachofa, tengo la almendra. Vale, ya estamos en piedra normal. Vale, debería empezar a coger. Piedra normal. Esa pala la voy a tirar ya. ¿Esto es piedra normal? Sí, con seda. Es un stack para probar lo de la a piedra normal, carbón, vamos a sacar con este. Salida. Ah, no, mira, por aquí es por donde entramos. Vale, ahora es por donde entramos y es por donde vamos a salir. Porque por aquí no hay más, ¿no? Vale, vamos a coger más hierro, que es a lo que vinimos, a coger material. Que necesitamos hierro para las torbas ya. Y creo que vamos por donde bajamos, ¿eh? Sí, entonces si bajamos por aquí es que tiene que haber una caída desde arriba, ¿o no? Que sería esta. Uy, encantado de conocerte.
Mucho bicho aquí, eh. Ven, creeper, peta. Pesado, ¿eh? Y no hemos encontrado un lobo, tío. A ver. Necesitamos más antorchas. Es que fundimos antorchas, chaval, que es una locura. Mira, aquí tenemos 16 justos. ¿Por qué no haces shift tal? Bueno, pues ¿por qué no? Vamos a salir. Ay, no quiero salir por agua. Podría. No sé si veo luz, ¿eh? Sí, que hay superficie. Vale. ¿Qué tiene esta armadura? Protección 1, ¿para qué? Para nada. Michishu, bienvenido al manicomio. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? A ver, tendríamos que ir hacia allá y seguir alejando esa coordenada. ¿Qué pasa con el directo? ¿Qué le pasó al directo? ¿Qué le pasó al directo? ¿Al directo? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al directo? No te entiendo. Nos vamos a ir hacia allá, a ver si encontramos... otro bioma, uno de terracota. Quiero un bioma de terracota, tío. Aquí ya tenemos desierto. Allí hay más desierto o arena o lo que sea. Vamos a ir hacia allí. Vamos a organizarnos.
tener una mesa de crafteo, ¿no? La tengo en el chesto, a ver. No, vamos a meter eso ahí. Vamos a hacer bloques. Ah, no, que está sin procesar. ¿Qué bloques quieres hacer? A ver. 64, 64, 64. Esto sí puedo hacer bloques. Bueno, no me interesa tampoco. 64. ¿A qué te refieres con qué pasó con el directo? No te entiendo. Eso lo vamos a tirar. Todo bloques. Esto lo llevamos aquí. Esto también lo necesitamos. Al final lleno el Ender Chest, ¿eh? Con la tontería. Eso lo vamos a tirar. Esto seguramente no encontremos más, pero bueno. El arco no, el arco para mí. Y de momento vamos así ya. Vale. Vamos a hacer una barca. Y nos vamos hacia allí. Aquí vamos a tirar tal que esto, tal que esto, este lingote también, esto nos sobra, esto, esta pala de hierro fuera, el adoquín fuera, estos huesos fuera porque tenemos 64, ala, con esto nos vamos, vamos a ir allí a ver qué hay. Esto sí está racota, coño. Esto es lo que yo quería encontrar antes. Esto sí, coño, esto sí. Sí, de hecho debo tener las coordenadas apuntadas de esto. Esto sí, hombre, esto sí, esto sí. Está en esa otra isla, el portal del pueblo. Vale, pues aquí, hombre, aquí quería yo venir. Aquí, oh, aquí, 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 sí. Que esto lo debí de ver el otro día. Esto es lo que yo buscaba. Esto es lo que yo buscaba, Ra. Está aquí, o sea, la otra isla, o sea, el portal está ahí y esto está del otro lado. Esto. Es que no voy a hacer ni portal, se voy a apuntar solo a las coordenadas y ya está, porque está a 300 bloques, o sea, no lo voy a, ni no lo voy ni a linkear.
Es que no se puso qué pasó con el directo, pero no sé a qué se refiere. Esto sí, vamos a explorar esta zonita. Vale, aquí. Voy a sacar una foto y luego ya las apunto. Luego me pasa lo de siempre, luego no apunto nada. Esto es terracota. Vale. Aquí hay arcillas, gaya. Aquí hay arcillas, gaya. Creo que es aquí donde hay arcillas, gaya, ¿no? Y no lo pillo, ¿eh? O sea, no me salen ya. Tampoco es que me salieran. Ay, Mineshaft. Explorando Mineshaft. Es que en terracota hay un mogollón de minas, tío. Es que en la zona de terracota hay mogollón de minas. Vamos a explorar un mineshaft. Las cuevas. Hay cadenas. Hay mucha agua. Va a ser grande este mineshaft, ¿eh? Míralo, que sí es grande. A ver si encontramos. Es que más que nada lo hago para ver si encontramos un. Aquí suele haber baúles. Igual encontramos. Mira qué bonito. Es bonita la zona. Igual encontramos un libro con infinidad y nos lo evitamos pescar. Que me haga aquí un portal. Si encuentro la zona. En cuanto encuentre la zona de. De arcilla, me hago un portal. Porque de una te digo yo que no lo saco. Es que están muy juntos los portales, Ra. Van a estar muy juntos. Sí, aquí vamos a echar un rato, ¿eh? Sí, así voy directo, ya, ya lo sé. Pero bueno, vamos a explorarlo. Esto es toda arcilla, ¿eh? Pero es, necesitaría una pala con fortuna. Creo que tiré mi pala. Creo que tiré mi pala de diamante. Sí, he tirado mi pala de diamante. Para mucho ya no me quedaba, pero bueno. ¿Y mi toque de seda dónde está? He perdido el toque de seda y la pala, y no creo que haya tirado las dos cosas. No, no lo he tirado. No, 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 no lo he tirado. A ver si me lo guardo y vuelvo a entrar. A ver si está bugueado. De hecho, me voy a revisar el directo a la hora más o menos. Cuando acabe.
Me puedo tirar, o sea, me puedo tirar la pala pensando que es de hierro, pero es que no tiene ningún pico. Es que no tiene ningún pico. Eso estoy segurísimo, que no tiene ningún pico. Apenas que no se puede ir para atrás en el directo. A ver si entra ahora. FreeWise, siempre operativo, sí, pero que no. No, no. Es que ya no puedo picar este Ender Chest. De hecho. No está, tío. Me han guindado una pala de diamante por el per. O sea, y. What the fuck, tío. No puedo coger ese Ender Chest. No tengo el pico de toque de seda. ¿Qué me estás contando, tío? No, no, no está. ¿Alguien me explica qué ha pasado con mi toque de seda? A ver, las coordenadas de esto lo tengo. Mira, voy a sacar una foto al lado de Ender Chest y me voy a hacer un para arriba. Si encuentro el Ender Chest ahora, aquí está. Sí, es lo que voy a hacer, pero no tiré ningún pico, ¿eh? Te lo digo en serio, no he tirado ningún pico. Es que lo que te digo, dices, va, te falta la pala, la tiraste sin querer, pero la pala y el pico, digo, la pala y el pico, no. Ni de coña, vamos. Eso ya te lo digo ahora. O sea, la pala me da igual porque estaba rota, pero el pico, joder, tengo que hacer otro. Tengo libros y diamantes, es solo experiencia, pero joder. Que me lo hayan tanqueado así. No lo entiendo. No bajé tanto, yo creo. Ahora como me pille en mitad de la montaña, ya verás dónde salgo. A ver, puedo ir hacia las coordenadas de esa, de donde tengo, de donde saqué la foto de la terracota. Menos 3.451. Vale, estoy menos 3.451 y 478. Altura 74. Ya salgo a la superficie. Yo creo que salgo a la superficie aquí ya. En brevas. ¿74? Ahí estoy. Vale. La entrada de la cueva es por ahí y yo vine todo por aquí.
Vamos a dormir. ¿Dónde me hice yo la limpieza de...? Que hice una mesa y todo. O sea, la foto yo la hice aquí. Más o menos. Y yo venía de aquí. Que tiene que estar la barca. Solo por curiosidad, ¿sabes? No es... Sí, yo vine por aquí. De hecho, la barca ni la cogí, o sea, tiene que estar aquí la barca. Por esta costa. Y yo venía de allí. Que por eso te dije que no me hacía ni... Mira, la barca está aquí. Pero qué coño. Vamos a ir hasta allí. Que es donde hice la mesa y donde creo que limpié inventario. Antes de subirme a la barca. Pero me hubiese dado cuenta, tío. No sé. Me hubiese dado cuenta de haber tirado el pico. No, no lo entiendo. Voy a tirar esto. Esto sí lo voy a tirar. Pero el pico no lo tiene ni de coña. A ver, aquí tiene que haber una mesa de crafteo. Mira, aquí está. Lo tiré. Soy gilipollas. Bueno, pues habíamos tirado la pala. Es que tienes la pala, sí me acuerdo de haberla tirado. Y esto, y esto, y esto. Habíamos tirado un pico de diamante con toque de seda. Tócate los pies, Marilolis. Imposible, ni. Ahora la pala igual despawneó ya, también la tiré. O me rompió. No, yo creo que me rompió la pala. La pala creo que sí me rompió. Virgen Santísima, chaval. El pepino se coge con toque de seda. Ah, no. A ver. Sí, se coge con toque de seda. Pero tiene que crecer, claro. Hasta aquí, vale. Nada, nada. Volvemos a la terracota, a la Minecraft. Venga. Tócate o carallo, chaval. Nada, volvemos al Ender Chest y ya está. Es por no hacer otro, que me da igual. Menos mal que no estoy perturbado del todo y sé volver sobre mis pasos. Ahora tenemos el pilar de referencia y vamos a picar justo al lado para no destruir ese pilar. Bueno, hemos perdido 10 minutos, tampoco pasa tanto.
Sí, pues este chico nuevo me dijo qué pasó con el directo. Y no me dio más explicaciones. No, es por aquí. O fuimos por ahí. O fuimos por ahí, es aquí abajo. Entonces vamos a bajar por aquí y caemos al... Deberíamos de caer al lado del Ender Chest. Sí, estoy pensando lo mismo que tú. Ahora va a ser justo al lado de la tal y para abajo, para el agujerísimo que había. Ah, que bueno, hay que bajar un poco más. Vale. Bueno, no ha pasado nada. Seguimos investigando. Hola, señor. ¿Ha visto mi pala de diamante? Esa no, no nos hace falta tampoco. Estaba rota del todo. O sea, me da igual. De hecho, me haré otra ahora. Por aquí no. ¿Y lo queremos? No. A ver, yo dije este mineshaft. Era de coña si la trajera esta en la mano, ¿no? A ver, nada, aquí por donde las cadenas. Toda arcilla, vamos a coger. Vamos a hacernos una pala y cogemos una arcilla. ¿Por qué canta así? ¿Por qué no? Eso es lo guay, hartarse. Vamos a hacernos una pala. Vaya, hombre, vivan los bugs de Minecraft. Vale. ¿Y qué más? Antorchas, pero hay que abrir el chest. Porque también perdimos carbón, no sé. Mira, voy a hacer todo esto en antorchas, como las vamos a usar, y así ya las tenemos hechas. Los pepinos y esto. Es que voy con el chest lleno. Haría bloques de diamante, o sea, de carbón. Y ahora vamos a tirar esto y vamos a coger ya arcilla. También la tiramos, esto también lo tiramos. Esto me voy a dejar para tapar ahora. Vale, vamos, empezamos. Buah, qué sacada, chaval, qué sacada.
se han pasado, tío, metiendo la arcilla encima en un mineshaft, tío, que es súper cómodo picar. Que así es súper cómodo de picar. Que no tienes que estar en el agua ni nada, tío. ¿Qué más? Bah, yo creo que ya tengo arcilla para pa 50.000 aldeanos. Bloques. Es que eso de ahí abajo es toda arcilla. Mira, un arbolito de estos. Es que es todo del material de las estalactitas este, ¿eh? Aquí está esa antorcha, aquí ya estuve. Tengo todo antorcheado. Es bonito el sitio. Si es un juego de cubos, ¿qué cojones va a ser bonito? Te callas, hombre, te callas. Ese es el que me está dando, ¿no? Hay otro esqueleto que me está dando. Oye, ni un... Ni un cofre, en serio. Qué mancha más raro, tío. Es bonito, pero es raro. Ya lo vi allá al fondo, sí. Vamos a coger este carbón para hacer más antorchas si nos hiciera falta. Un diamante, una manzana. Remolacha tenemos en casa, no hace falta. Vale. Vale, por aquí vinimos. Me está repitiendo los espaguetes. Otro cofre. Sí, antorchas tenemos para una guerra. Ya, pero el problema es que si encontramos un respawn aquí, esta araña es venenosa, Ray, no me mola nada. Porque las arañas de esto son venenosas. Oh, qué bonito. Por eso te digo que no me molaría encontrar un respawn aquí porque es de arañas venenosas. Vale, aquí nos saldríamos de la mineshaft.
Pero sí, eso, vamos a bajar de todas maneras. Mira, arcilla, bueno, más manduca. Pasaste. Ah, que pasé un raspón de arañas. Vale, no lo vi. Pensé que querías que pillara un respawn de arañas. ¿Por dónde está la...? Vaya descontrol. Es que no puedo coger más, tío. Se nos va de las manos la arcilla, tío. No te digo, que tengo que seguir haciendo. ¿Pero dónde voy con tanta arcilla ya? Yo creo que ya es un poco exagerado el tema. Creo que es un poco exagerado ya el tema de la arcilla ahora. Un hueso solo. Vale, esto fuera y este arco fuera. Y de momento así. A ver, no sé cómo volver al mineshaft. No sé de qué lado lo dejé. Vale, el mineshaft es más abajo. O sea, sigue bajando el mineshaft. El mineshaft. Sí, entré por aquí. Yo estaba buscando la otra puerta. No había visto esta pared antes. Es que no voy a hacer ni el portal aquí, ¿para qué? Si el día que quiera más arcilla, vengo, exploro la terracota y me voy a encontrar 50.000 millones de toneladas de arcilla. Es que no me va a hacer falta ya tanta arcilla, tío. Que vamos con stacks de bloques de arcilla ya. La de esmeralda, ¿qué es esto? Esto es un canteo, tío. Va a tener al pobre aldeano. Madre mía. Va a acabar de la arcilla hasta las narices. Se va a hacer veterinario solo por no ver más arcilla. Mira, es que no puedo ni bajar. Ahora fuera. Tiene sentido. No tiene sentido la cantidad que hay, no tiene sentido. Este lo habíamos mirado. Hay pan. Ahí hay otro, espera, ese igual no lo miramos, ¿eh? Este está sin mirar. ¿Qué es esto, Rael? Activaron la música, por fin.
Vale, lo acabo de ver el respawn. Pero es venenoso, tío. No quiero respawn de arañas venenosas. Mira, hay otro ahí. Hay dos, ¿eh? No quiero esos respawns. ¡Uf! Casi me caigo. No quiero esos respawns. No, no, no. ¿Y por qué vas hacia ellos? Sí, pero viste que había otro más adelante. Había dos. Vamos a bajar, yo creo ya, ¿eh? Esto es agua. Eso es un nenúfar, ¿no? No, no era agua. ¿Por qué estaba flotando? Ah, que estaba en una cadena. Ah, estos son de los que crecen así, tú. Venga, hombre. No, no hago ni portal, ¿para qué, tío? O sea, mira, mira, saco una foto y ya está. Pongo arcilla y fuera. No me va a hacer falta nunca más arcilla en la vida, pero. No me va a hacer falta más arcilla que toda la que pueda llevar hoy. Pero, ¿de qué vamos, hombre? Ah, tío, es un canteo. Es como si te encuentras todo esto de. Si te encuentras una zona así de hierro. Tú imagínate de que te encuentras. Es que cada vez que linkeo es un stack de bloques, tío. Cada vez que abro el inventario para hacer bloques, es un stack. ¿Quieres arcilla, zombie? Yo te la vendo. A ver, pero el desierto se supone que hay arena, no. Antes arcilla no había en ningún sitio, desierto siempre hubo. Pero es que esto es que es el suelo entero de arcilla, esto es una canteada. Esto te encuentras, esto es que no tienes que volver jamás en tu vida a hacer arcilla. Tú mira. Ya no puedo llevar más. Otros 32 stacks. Ya no puedo hacer más. Ah, no lo estoy cogiendo directamente. Vale, esto fuera. No me hace falta arcilla más. No necesito tanta esmeralda ya. No necesito tanta esmeralda ya. Alturas de la partida no necesito tanta esmeralda ya. A no ser que quiera hacer el beacon de esmeraldas. Pero es que ni eso. Que nadie usa la arcilla, solo nosotros. O las plantas estas. Atacan las arañas, tío. Madre mía, el día. Este va a ser. Tiene que haber puesto el título el día de la arcilla. No, no, no. Ya no cojo más. Que ¿para qué quiero más? Es que mira, está el suelo lleno de arcilla, tío. Tú mira. Acaba de petar un creeper que me va a llenar otro inventario.
todo lo que me ha dado el esqueleto. ¿Esto los puedo coger con un caldero? Sí, creo que sí. A ver. Ah, no lo puedo coger. No lo puedo coger, tío. Con un caldero no, no me deja. O tiene que tener agua el caldero. ¡Ah, sí! Vale, chachi, chachi, chachi. Vale. Tiene que estar lleno el caldero para poder cogerlo. A ver, vamos a abrir inventario aquí. Tranquilamente. Vamos a echar el enderches al suelo y a ver qué pasa. ¿Pero cuántos hay? Piedra afuera, para que quiero la piedra, anda a tomar por saco. Ah, vale. No, voy a mirar a ver si hay más, eso sí. Ya no cojo más arcilla, raro. Estoy chetado de arcilla, ¿dónde vas? Tengo el Ender Chest lleno de materiales. Esto lo vamos a tirar. Esto no, pero bueno, esto de momento, si conseguimos llegar con él a casa, bien, si no. A ver. Está lleno el chest, ¿no? Sí, mal. Vale. No voy a coger más arcilla, ya lo digo. A ver si hay más azolotes de estos. Qué caída más tonta. No hay más, ¿no? Este es un... ¿Es esto? Sí, es esto, ¿no? Ven. Es un pez normal. ¿Por qué se ve tan distinto? A ver. Cubo de gris plateado quemado por el sol. Es un pez payaso esto. Este es tropical, vale, este me lo guardo. Vale. Las perlas tenemos aquí, ven. Vale, Rulo, estamos cogiendo peces extraños, la misma, ahora mismo. Ahora mismo, estamos cogiendo peces extraños.
Mira, mira, otro amarillo. ¡Qué bonito! ¿Nos llevamos a otro? Cogiste antes uno gris. Sí, pero luego como se pueden reproducir, pues ya van saliendo distintos colores. Estos son tropicales. A ver, que estoy pescando peces extraños. Bichos, dejadme en paz. Cubo de mariposa decorada. Plateado y mariposa. Dorado y... ¿Qué pone? Leicístico. ¿Qué estás haciendo la casa? ¿Qué estás haciendo la casa? ¿Qué más hay por aquí? Es que lo de la arcilla es un canteo, tío. Llevo demasiada arcilla. Vale, como tenemos esta zona marcada, podemos volver. Ah, estás deshaciendo la casa de Minecraft. Vale. Vamos a llevarnos un poco más de hierro. Voy a hacer de madera de la jungla. Es la madera más bonita. Yo, a mí es de las que más me gusta. Hola, señor. No tengo más cubos, ¿no? Pero pues los puedo hacer. Ver, vamos a tirar primero mierda. Esto, que es que me está ocupando un espacio. Esto me está ocupando otro espacio. Esto me está ocupando otro espacio. Esto sí lo quiero. Esto también lo tiramos. Entonces vamos a hacer cubos. ¿Me hice la mesa, no? ¿O sí? La tenía los de madera, pero no me había hecho nada. Otros tres vamos a hacer. Y esto fuera. ¿Y estos qué son? Peces muertos. Vale, no, eso no lo quiero. Sea, tiene que tener agua. Acabo de ver diamante. Vale. Ah, que cogí este, vale. No. ¿Qué color es? Dorado bebé, este ya lo tengo. Fuera. Te voy a dejar libre. Cian, este no lo tengo, ¿ves? Voy a coger más agua. Y hay otro marroncito que no lo tengo.
porque no lo tengo. Marrón, de hecho, ya pone marrón. Este es un tropical, bueno, me lo llevo por llevarlo. Un trigo, ¿qué hace aquí una semilla de trigo en medio del...? ¿Y este? Cian, este también tenemos, ya tenemos un cian, ¿no? Cian, vale, este nada. Sé libre. Dorado, se libre y ya no había de más colores aquí, ¿no? No, vamos a coger este diamante, que ya que es de estar, pues cogemos diamante. El diamante siempre es diamante. ¿Dónde estás, esqueleto? Ah, estás ahí. Ven. Vale, está. Entonces nos quedaríamos con nuestro cubo de agua. Ponemos el Ender Chest y metemos los diamantes dentro. Así no nos ocupa un espacio. Vale, ¿qué más puedo meter? No. Hombre, hay cosas inútiles ahora que tengo en el inventario. A ver, debería de volver a la base ya. Porque es que ahora ya mucho inventario más no tengo. Debería de volver a casa. Igual empezar a planear la zona allí. De la casa. Esto lo tenemos en foto. O sea, podríamos volver aquí cuando nos diera la gana. Así que vamos a salir y nos vamos. Salimos por aquí mismo. Vamos a coger esto. Es que hay mucho carbón, hay mucha... mucho hierro aquí. Esta es una buena zona, ¿eh? Está todo sin investigar lo de abajo. Esto es hierro, ¿no? Sí, a ver. Que tirábamos, decíamos que teníamos algo inútil. Esta piedra. Y llevamos más hierro. Vale. Casi 30 niveles, está bien. Venga, vamos a subir por aquí. Y nos vamos a base. Necesito bloques, tal que estos. Que yo por eso quiero encontrar la zona esta de terracota. Porque aquí hay mucho, mucho tema.
¿Cómo tiras las cosas que no quieres? ¿Las dejas por ahí? Sí, yo lo que no es solo tiro, lo dejo por ahí tirado y ya está. Te lo quitas del inventario y al cabo de un tiempo, si no lo recoges, desaparece. O sea, pero si es cosa que quieres tirar. Por eso te digo, si es cosa que quieres tirar, lo tiras sin más y ya está. Creo que cuando llegue a casa quiero ver más arcilla, pero ¿qué dices, tío? Dejadme ya de arcilla. Que diga yo esto. Que no tengo. Casi la lío. No tenía antorcha. Me ha dado un derrumbamiento y aquí quedo. Sí. Viene más carbón, venga, fiesta pagana. Hala. Llevamos un carallo de materiales, ¿eh? La 60 y 60 y pico creo que estaba la. Tengo que afeitarme, tío, que parezco un delincuente. Estoy ya muy alto, estoy saliendo por la montaña, yo creo. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Tengo que rebajar, pues igual la rebajo hoy. Son las 8. Tengo que mirar lo de la granja de mobs porque eso sí que va a llevar material de carallo. Hay que hacer observadores, hay que hacer las de Dios. ¿Qué pasa, chico troll? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo vas? Voy a salir por la montaña hacia arriba, sí. Sí, estoy saliendo por la montaña hacia arriba, además. Ah, no, mira. Mira usted qué bien. Pintor, sí, pintor. Este es un pichón, eso es lo que es. Ah, solo salí con uno. Ah, no, hay aquí más. Tienes un peligro tú. Uno y uno. Va, vaya, por Dios. Poco de madera y ya estar aquí. Es el mismo. No, no es el mismo. Esto es de la jungla. Mira, es que ha aparecido aquí el árbol justo. Está aquí el árbol que indica que ahí abajo es donde está todo lo que acabamos de coger. Es dibujante, eres. Oye, pero el de TikTok eres tú. Te mandé una solicitud de. O sea, te seguí. El que pusiste, sígueme en TikTok. Pero tienes 11.000 seguidores, eso es una bestia.
sea, el TikTok que subiste ayer eres tú, el canal ese eres tú, ¿no? Creo que o eran más, ¿no? Yo al que subiste el vídeo ayer es el al que le di a seguir. Deja, mira, mira. Que pusiste un vídeo en Discord y dijiste seguirme en TikTok. Pues yo a ese personaje fue al que le di. O sea, a ese usuario. Y creo que ponía eso, ¿no? No sé. Míralo a ver. O igual soy yo, que estoy medio loco. También puede ser. Mira, hay jungla allí también. 10.300. Bueno, sí, pero bueno, que eran 10.000 y pico. Dije 11.000 por decir un número. Eres una bestia. Yo tengo 190 con las partidas del rulo. Sí, supongo que a la directo, ¿no? Ya veo que eres dibujante, hostia, pero me parece una pasada, 10.000 personas, tío. A ver si encontramos la barca. ¿Qué se hacía allí? Entonces, tío, tiene que estar aquí. Sí, yo sí les hago directos. Llevamos bloques de algo en especial, ¿no? Mira, aún están aquí los ítems que tiramos antes, que nos deshicimos de toda la mierda. Vale, porque así de noche podemos ver la orilla. Vale, ahora hay que buscar el pueblo y el portal. Que vamos a ir iluminando. Que el pueblo está allí detrás, seguramente. Haciendo así línea recta de antorchas, como que luego lo voy a encontrar, ¿sabes? Pero yo luego para esas cosas soy muy despistado. Además que el pueblo no está ni aquí. Ah, sí, está allí, vale. Bueno, pues vamos a gastar antorchas. Casi si venimos de noche sabemos más o menos por dónde es. Y así me las voy quitando del inventario, que tengo dos stacks. También tenemos que venir a por arena. Venimos a por arena y marchamos con 3 millones de arcilla, tío.
todos esos ítems míos de antes que tiré. Puede ser. Sí, puede ser. Ítems míos de antes que tiré. Vale. Como aquí no queremos que se muera nadie, nos vamos ya. Cosas malas para abrir. Haciendo trampas. Mira que si me mata uno de estos ahora, me descarallo. ¿Pero por dónde es? Ah, es por aquí. Vale. Es que vamos a tener que hacer 50.000 cofres ahora. Bueno, 50.000 no, pero unos cuantos sí. Con 18 se puede. Ya, pero es que no tiene 18. Si es que lo cojonudo, por eso es tan troll, porque es un chavalito todavía. Si es un demonio con 15 años. Pero ves, luego cuando tenga 18 ya tiene el patrimonio montado, por lo menos en TikTok. Si sigue funcionando de aquella TikTok, claro, porque yo ya no sé. Bueno, mira, vamos así y en casa los que va a ser de noche, de hecho. Y cuando estemos a salvo en casa voy a hacer un piso. Tengo que agrandar esta salida, tío, que siempre que salgo caigo para abajo. No explotes, que no quiero que me rompas esto. No me sigue, ¿no? Hola, Rulo. Vale, estamos a salvo en casa, vamos a dormir. Bajar esto para aquí porque lo que vamos a meter aquí ahora de arcilla es un canteo. A ver, esto todo lo vamos a hacer un cofre nuevo. Dos cofres. 9, 9, 18 serían, ¿no? Peces y ahora todo lo que trajimos de allí. Vale.
Igual se nos fue la mano con la arcilla, para tradear con esta gente. Tenéis que ir al baño. Sí, voy, 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 voy. Llevo aguantando un rato ya, un rato más. Mira que de familia. A ver si nos trajimos distintos. Marrón, cian, ceucístico, dorado y marrón bebé. Bueno. Los pondré, no sé, de momento no sé. Igual hago una pecera grande y los meto ahí dentro. Te leo el pensamiento. Sabía que ibas a desponer lo del agua. Este fin de vamos, voy a subir, a ver si te pillo por ahí. En plan bien, ¿eh? Más hay que sacar del chest. Esto. Esto y esto. Esto. Es que tengo todo por el suelo aquí. Tengo que empezar a organizar ya esto. Vamos a meter a quemar todo esto ya. La obsidiana va para el Ender Chest. Soy difícil de encontrar. Bueno, pero tampoco te escondas, que no te vamos a hacer nada. Todo al contrario. Aquí teníamos tinte, ¿no? El tinte estaba aquí. Sí, vale. Más tinte. Esto vamos a dejar aquí. No sé si sirve para pociones o para qué sirve, pero. No, para pociones no sirve, tío. Vamos a dejarlo en comida, de momento. No me voy a esconder. No, menos. No te escondas. Las manzanas estaban aquí, ¿no? La de las pociones. Resto, la de las pociones. Yo tenía manzanas doradas. ¿Dónde las tengo guardadas, tío? Eso también es verdad. Bueno, que el azul, que lo reinauguran. Mira, el hueso tampoco estaba aquí. Bueno, esto tengo que entrar. Yo creo que voy a entrar un día fuera de tal y empezar a ordenar cofres ya. Porque esto es un descojono ya de cofres lo que hay aquí. A ver, venga. ¿Cuántos hornos tenemos aquí? Tres. Stacks de hierro, tres. Yo creo que había que hacer más hornos, ¿eh? Creo que hay que hacer más hornos. Un par más. Tengo piedra. Igual no tengo ni piedra, tú. Este hierro aquí.
Igual no tengo ni piedra normal, tío. Este es el, luego lo quiero comprobar. Ya no tengo nada, recién me corto el perro. Ah, bien. Pero vamos a ir a ver uno que vaya con gorro. Piedra normal. Adoquín, aquí, venga, va. Dos hornos más. Para poder. Vale, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tenemos 5. 5, 5. ¿Y cuántos stacks tenemos de estos? 1, 2, 3, 4. 4 y el de oro vamos a hacer. Pero lo que yo digo, yo tenía que tener manzanas de oro. Pues vaya. A ver, esto es lo que quiero ver. ¿Dónde está la piedra de afilar esta? No, este, el cortapiedras. Yo si meto esto aquí. A ver si me gusta cómo queda con estas texturas para las granjas. Sí, no, queda guay, así en plan ladrillo. Los puedo aplicar con esto, sí, que me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No, no, solo estaba mirando el tema de. No, pero tengo que despejar todo esto todavía. Tengo que aplanar todo esto. Pero quiero ver cómo quedaba. Queda guay así. Queda súper chulo así, ¿no? Yo creo, no os mola. En plan la granja de mobs de este material. Yo creo que sí, ¿no? Está guay, a mí me mola. Vale, sí, lo vamos a hacer con esto. Que has dicho que si queda guay la granja de mobs, o sea, para hacer granjas, la textura sí queda bonita. A mí me gusta este ladrillo. Está bien. Entonces, al tener el pico de toque deseado no nos cuesta nada conseguirlo. Sacas piedra normal o lo transformas en esto y ya está. Así tipo castillo. Pues está guay. Pero es lo que me tiene a mí intrigado. Yo tenía más manzanas de estas, tío. No sé dónde están. Una granja de mos como la mía debes. No, animal, no quiero despejarte. Pero ¿cómo va a despejarte en 6 chunks? Loco. Voy a hacer una normalita, una pequeña. No voy a hacer una salvajada. Ah, vale. Puede ser que las gastara todas las manzanas en hacerlo de los aldeanos. Puede ser.
Entonces solo nos quedan estas. Vale, Ra, tienes razón, tienes razón. Tiene usted razón. Tiene usted razón. A ver, vosotros. Antes he hecho unos maderos, no quiero una salvajada. Quiero hacer una normal, una básica, una pequeña. No quiero hacer una grande. Tiene una montaña entera. No, te creo, te creo. Es que es lo bueno, Minecraft, que hace salvajadas. Puedes hacer salvajadas. ¿Cuántas cabezas de Wither tenemos? Dos. Puedes hacer auténticas salvajadas. Ahora que tenemos aquí, vamos a ir a hacer otra. ¿Dónde estaba la? Los pillagers. Vamos a ir hasta donde los pillagers. Es 500 más o menos, vale. ¿Para qué quieres que lo pongan difícil? ¿Para que me den más tótems? No, me hacen falta más tótems. Es que aquí me queda un aldeano, me parece uno o dos, que no lo podemos usar para hacer la granja de. Es que granja de hierro no quería hacer. Igual una pequeñita, no sé. Y una. Y me salvó un tótem. ¿Y de qué te intenta? ¿Y qué te mataron a ti? Si vas ya te he chetado también. ¿Cómo gastas un tótem en tu mundo? Cada vez estoy más convencido de hacer la casa aquí, tío. En este valle, despejarla y hacer la casa ahí. Sí, en un pozo, en este pozo además. No sé, tío, me gusta. O hacer una granja ahí. Puedo hacer una granja ahí también. Igual la de mobs. Igual la de mobs ahí en el medio. Como tiene que tener mogollón de altura, entonces la ves desde aquí la altura. Es una opción también. La de mobs y la hago 6 niveles de altura o 7. Y desde aquí la veo trabajar, las veo caer. Sí, ¿no? ¿Tú crees que sí? ¿A que sí? Porque la hago abajo y como tienes que hacer la altura, desde aquí veo los paneles caer el agua y todo eso. Los niveles. Es una poza. Pero sí. Pues mira, igual despejo eso y hago la granja de mobs ahí. Y luego puedo hacer un túnel para allá. Luego desde ahí puedo hacer un túnel hacia allá. Para ir a casa, puede ser, sí. Bonito, nada. Sí, pero la granja de hierro. Como que ahora, lo que le decía a Rulo ayer. Como que. Ahora. Como el hierro lo picas con fortuna y te da más hierro, o sea, te da mucho más. Piqué 4 ratos y saqué 5 stacks, ya viste los que estoy quemando ahí.
Piqué un ratillo. O sea, en la mina esa lo que fui picando. Es que te vas a dos minas. Te vas a una mina 4 horas y ya no necesitas más hierro en toda la, en todo el survival. ¿Estará aquí el señor del, de la bandera? Señor de la bandera, ¿está usted aquí arriba? Sí. Vámonos. A ver si no me pasa lo de ayer. Claro. Y con lo que minas, si vas con un pico de fortuna. ¿Sabes lo que te digo? Vas con un pico de fortuna. En lo que vacías un chub, ya sacas hierro para una temporada buena. A ver, ¿dónde está el pueblo? A ver si no me pasa como ayer, que me saltó la raíz en casa. Me pierdo siempre al volver, tío. Yo no sé cómo hago. A ver, la base. El pueblo está a 293, 142. Entonces es hacia allí. ¿Qué pasa, Seldon? ¿Qué pasa, Seldon? Es que a ver si les me suelta un libro de infinidad. Por no hacer un aldeano solo para infinidad, tío. Es que me da toda la pereza hacer un aldeano solo para infinidad. Está aquí. Los michis están por aquí. A ver, ¿dónde está? Ya me perdí. ¿200, 142? Es que es hacia allí, tío. A ver. ¿Es hacia allí? Está aquí la poza, coño. Está aquí la poza. Vale, estoy volviendo para allá. Te digo yo que tengo que hacer un túnel y me evito dar tanto rodeo. ¿Cómo andamos de inventario vacío? Vale, perfecto. Hola, señor. Que el último día no teníamos afilado y ahora se nota. Un carallo. Ven, 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 señor. Venga usted para acá.
¿Puedo dormir ya? No, no. Sí. Vaca. ¿Por dónde viene? Sonó por aquí la campana, me parece. La trompeta. Del apocalipsis. Miren allí. Quedan dos, están ahí abajo. Suelta esmeralditas. Son 5 oleadas, ¿no? Creo que sí. Se me pone la música de Minecraft. Hola, búfalo. Si de montar me lo voy a guardar. Joder. Joder. Vale, hombre, no le doy a una. Ya me dio. Me cago en la madre que la parió. Joder, con la brujita, chaval. Come. No me deja medio, ¿no? Con estos encantamientos no me debería dejar curación. Si me lo tomo, se me quita el veneno. No, no. Fuente. ¿Qué te perdiste? Nada, unos asaltos. Vale. ¿Qué poción me dio? No me dio poción, así. Ah, Nifua, mira qué bien.
Se van para allí. ¿Dónde está el hechicero? ¿No está el hechicero? No queda otra, ¿no? No queda otro asalto, ¿no? ¿Cuántas van? No sé cuántas van. Sí, falta la en la que viene el hechicero. Ah, no, igual ya está por ahí, está. Quedan dos, pues igual una es el hechicero ya, ¿eh? Más que no lo veo. Que nos tiramos de aquí, es que ya hay mucha mierda. Sí, creo que lo escucho. Queda un búfalo, sí, pero no sé dónde está. Lo escucho aquí, creo. De hacerlas en. Mira la vaca loca aquella. A ver, te voy a dejar. No lo encuentro. No lo encuentro, tío. No me gusta esta raíz en este pueblo porque está muy roto. Y no veo dónde están. A ver, según la trompeta está aquí abajo porque me suena aquí, tío. Voy a bajar y ya está. Yo creo que se quedó aquí encerrado. Que escucho al hechicero, tío, pero no lo veo. Este me pasó el otro día, tío, que se quedan metidos en un agujero de estos y no los veo. A mí el sonido me viene de aquí. El sonido me viene de aquí, tío, pero no lo veo. ¿No lo escucháis hacia allí? La risa.
entiendo, tío. No sé en qué cueva está metido el pájaro, porque eso es un aldeano. ¿Y qué hace usted ahí, aldeano, escondido? A ver si está en esa cueva. Aquí no hay cueva. Un creeper, mira qué bien. Queda un búfalo, dices. Pero no lo veo, tío. Ostras, de aquí escucho. Pero no sé dónde está, tío. Mira, es que tengo aldeanos por aquí. Míralos, ¿dónde están, tío? Mira dónde se habían metido, chaval. Cogí el tótem. No me dio tótem. Ah, sí, está aquí. No, ese es el que yo traía. Ah, hay dos. Vale, sí. Nada, ya está, ya está. Pero manda carajo, ¿dónde estaban metidos, tío? Nada, hicimos la raíz en cosas. Seguimos otro tótem y ya está. Ya tenemos aquí unos cuantos estandartes de recuerdo. Nada, no fue gran cosa, no fue gran cosa lo que hicimos ahora. Esto que siga cocinando. Vamos a meter otro tótem aquí, por yo que sé. Y vamos a ponerlo de las pociones, en las pociones. Salud y esta aquí, venga. Esta es la de veneno, ¿no? Más esmeraldas para el bote. Vamos a ver, vamos a guardar aquí esto todo. Luego ya me desharé de la mitad de las cosas. Porque para qué queremos ya herramienta de piedra para nada. Este es mi tótem. Y esto para aquí. Para aquí. Más carbón. Vamos a hacer un par de cofres más.
Serían dos, tres, cuatro, creo que es. Vas a encantar la pala, ya de estar. Eficiencia 5, tienes que sacarte más libros tú, ¿eh? Vamos a cogerte más libros. 5, con 5 más nos llega. Fortuna no. Eficiencia este es. Reparación no. Tú eres. Saqueo nada. Saqueo ya no lo vamos a volver a usar. Yo creo. Irrompible, tiene que sacarte. ¿También estás en oferta o qué? Vamos a sacarte otros 5 para tener ahí. ¿Esto es de fortuna? ¿Para qué los tenía? Fortuna 3, no sé para qué. Porque fortuna ya tenemos aquí. Fortuna del pico. ¿Qué iba a hacer? Ya, 5 esmeraldas. 5. Vale. Es que me hace falta. Así. Y... así, vale. Vale, vamos. Que ya hay que empezar a cambiar las puertas también, porque ya no nos hace falta tenerlas con los botones para que no nos hagan los aldeanos. ¿Dónde queremos la división de altura? Que empiece aquí. Para que haya altura.
para que haya un desnivel así. Para que tú vengas por aquí, la siguiente altura, aquí pueda seguir habiendo cultivos, pueda seguir tal, y luego el otro esté a esta altura ya. Sí, yo creo que esta va a ser la altura buena. En esta altura pueden ir granjas pequeñitas, como de... de caña de azúcar o de algo de eso. Ah, ya no tengo más. Ah, sí, ya me parece a mí. Tampoco. Un stack. Un stack tan poquito. Madre mía, los bichos, eh. Oye, vosotros, ¿qué pasa con vuestro rollo, eh? Sí, yo creo que voy a hacer eso, la casa aquí, en esta zona. Y luego la granja de mobs para otro lado. Vale, vamos a tirar esta línea hacia allá. No hagas socavones a lo tonto. Nada, se lo voy a hacer un poquito. Como no tengo el diseño de qué casa voy a hacer, pues... rápido crece la hierba, macho. Antes no crecía tan rápido. Aquí había agujeros creepers. ¿Y hasta dónde? Hasta aquí. Sí, hasta aquí. Ahora sí que venía bien que me entrara música en el juego.
poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Solo es lo que te digo, hasta que no sepa cómo quiero hacer la casa, tampoco voy a explayarme aquí a lo loco. De hecho, tengo que coger altura, hacer un pilar para arriba para ver en qué posición la hago y toda la pesca. Bueno, pero por lo menos vamos a quitar la piedra esta. Vale, necesitaré a mi diseñadora de casas, que estará durmiendo la pobre, y que me asesore. Esto ya. Decíamos que era hasta aquí. O sea, hay que vaciar todo esto. Bueno, es hasta el acantilado, tampoco hay que vaciar tanto. Tampoco hay que vaciar tanto, es hasta el acantilado solo. Y luego aquí sería un plano de 2 de altura, tampoco es tanto. Aquí, ¿hasta dónde? Claro, tengo que poner un límite. Hasta allá atrás, igual es mucho, ¿eh? Vamos a poner, por ejemplo, hasta aquí. Sí, hasta aquí. Vale. Entonces esto. Porque es lo que más vamos a sacar. Tierra. Pues ya estaría. Vamos a poner una antorchita más aquí para que no me quede un hueco aquí tonto. Un segundo. ¿Dónde está el cofre aquí? Coja yo perspectiva. Si es que esta zona está guay.
para hacer cosas. O igual la casa la hago allí y hago un puente hacia aquí que me lleve hasta aquí. Sophie, si ves el vídeo, dime, dame ideas. Es que la casa va a estar por esa zona. Entonces la puedo hacer ahí con un puente que una esta zona. Y por aquí los establos o algo. Luego por ahí una granjita. Una madre de sandija. Pero no sé, ¿qué dices? O sea, desde esta altura, ¿cómo lo ves? Para allí no quiero construir nada. Es que luego para ahí puedo hacer la de mobs, que ya está bastante alejada de aquí y de allí. Allí puedo hacer la de mobs, la casa ahí, en esa zona. Un puente por encima del acantilado este, para acá. Sí, yo creo que sí. La casa ahí. La de mobs por ahí. Aquí, establos y las gran y los y las cuadras y todo. Toda esta zona de cuadras y de tal. Y la casa debe venir de aquí a aquí por un puente. Por esta zona se podría hacer la de creepers o cualquier historia. Me gusta. Me gusta la idea. De la de mobs ahí. Que esté lejos. Está lejos del pueblo y lejos de aquí. Y la puedo hacer ahí. Y desde la casa puedo ver la granja. Sí, a ver qué alto es, o sea, qué grande es aquella zona. Sheldon, estate quieto. Hombre, mira. A ver cuál grande es esa zona. Igual no es muy grande. Es que tampoco quiero hacer una casa súper grande. Bueno, allanando esto. Sí, me da. Quito esta capa. Y allanando esto, hago la casa aquí arriba. Que tendrá esta altura y luego tengo estas vistas. Me puede valer, de momento. Y me haría un puente tal que... Esto sin saber, esto todo sin saber qué casa voy a hacer todavía. Me haría un puentecito para aquí. Aquí allanando todo esto, allanando todo esto un poco la de mobs.
Aquí casi ya estoy en 0-0. 41, 40. No, ¿cuál es la que muevo? 200. Bloques. Creo que no me interfiere. Si no, la echo un poco más para atrás. Tendría que bajar esa capa. La casa ahí, con un puentecito para aquí. La de mobs igual un poco más atrás, más allí. La de mobs igual más para allí. Ah, no, bueno, claro, la de mobs no, no tendría que interferir con los aldeanos. Es verdad, la puedo hacer ahí. Tienes razón. Pero sí que la casa la quiero hacer ahí. Aunque tenga que agrandar el boquete este para que entre más tal. Porque si hago la casa ahí. Ta, ta, ta. Un puente. Que me lleve aquí a los establos, las granjas del ganado y todo eso. Y luego por aquí. Sí. Bueno, en principio va a ser así. Es la base. Por eso no quiero hacer una casa muy grande. La quiero hacer un poquitín alta, eso sí, que puede que tenga un par de pisos. Vale. Sí, igual sí. Quitar esta capa de aquí, toda. O sea, toda esta. Y dejarla en la siguiente capa. O sea, quitar toda esta capa. Más o menos. Así aprovechamos toda esta parte de atrás. Sí. ¿Y aquí qué hay? Bueno, esto luego lo puedo aplanar todo. Sí. Más o menos es. Me vale así. Para hacerme la idea, más o menos. Incluso el puente tendría que venir un poco más hacia la izquierda. Más aquí.
Que coincidiera con la puerta de entrada. Sí, coincide más o menos. Si viene así, más o menos estamos en el medio de esta zona, ¿no? Más o menos estamos en el medio, si no se rellenaría. Vale, puede valer. Me puede valer así. Y así luego bajarías aquí y aquí tendrías pues las granjas, los establos, las de las vacas, las ovejas, todo en toda esta zona. Tendríamos la trader house aquí, el pasillo para el nether ahí, la granja de mobs ahí. Sí, de momento puede valer para empezar a construir algo. Puede valer así. Ok, ¿qué decís? Los que estéis aquí, que yo no sé ni si hay alguien. Vale, más o menos para tener una idea en la cabeza. Siempre eres de gran ayuda como pregunto estas cosas. Y así luego quitaría todo esto y uniría esta cueva con esta cueva. Despejaría todo eso y quedaría así un pasillito. Podría hacer unas cascadas así que caigan frum, y frum, con luz. Con luz, unas cascadas que caigan por aquí. Que caigan hacia aquí. Es que esta mina está sin hacer todavía. No hay antorcha ninguna. Esta mina está sin hacer. Vale. Y esto lo picaría todo. Y que fuera a unirse con esta de aquí. A mí no me gusta. No siempre el gusto de unos es de los. Ya lo sé. Encima yo tengo. Soy de gustos raros. Pero bueno. Vale, más o menos ya lo tengo en la cabeza. Lo básico, o sea, lo básico, para empezar. Para empezar, lo básico. Ahora tengo que mirar qué casa hago. Pero el sitio va a ser ahí. El sitio va a ser ahí. Vale. Tendremos que talar árboles, tendremos que hacerlas de Dios. Es Cristo. Pero bueno. Y es que así desde aquí se vería la casa. Perfecto. Ya está. Desde aquí se vería la casa. Y la granja. Y para allí más, sí. Ya está. Sería así.
De que sea el de Anitos. Vamos a tratarle un poco a este. Con toda la movida que hemos traído. No me digas que no se puede descraftear porque me muero de risa. Ah, vale, que hay que picarlo. Vale. Joder, chaval, qué susto acabo de llevar. Qué susto acabo de llevar, chaval. Que hay que picarlo, es verdad. Pareces nuevo a veces en algunas cosas. Pareces nuevo, Fer, en algunas cosas, macho. Se ha despawneado. Vale. Sí, mira, además se ve desde aquí. Vale. ¿Cómo que? Te voy a bloquear con 16. Yo no sé por qué tiki tanto, pero bueno. Tu hermano que estaba aquí se ha muerto por tu culpa, que os poníais celosos unos con el otro. Cuarzo, oh mira. Bloqueado de cuarzo también. Me podías comprar bloques de cuarzo por esmeraldas. Porque tengo aquí, ¿cuántos hay? 48 del otro día. Es que es eso, ahora todos estos libros para... Este que era saqueo. Este no lo sé si lo usaremos más. Pero este... Protección 3. Bueno, para hacer otra armadura igual. Queda de pluma, me lo ha bajado a 24. Como estamos con las rebajas, esto que se da por 12, tampoco rebajo mucho. Respiración 2, que ya no, este ya no me hace falta. Y afilado 5 por 38, está bien. Ya, problemas de esmeralda no vamos a tener. Igual me hago la casa, por fin. La que te enseñé. La misma en mi mundo. La hago y por fin la termino de hacer. Porque siempre la dejo a medias. Y ya la decoro por dentro y la hago la sala de cofres arriba. Y esa es grande. Escudo, o oh, no es escudo, ahora ya les rompe, qué cojones. Sí, pero la, y la hago en ese sitio. Y la hago aquí. Y la hago ahí. ¿Y estos qué hacen aquí? No sé, tengo que mirar algún vídeo de lo que haya por ahí chulo. Y la hago ahí. Puede ser. Así que nada, nos vamos. Y que los creepers nos revienten el culo. Hala, chao. Sí, me voy a desconectar ahí, sí.